uno. ¿Les parece bien? Así no nos no hacemos todo un distrito y después todo el otro. Bueno. Bueno, vamos a hacer uno y uno, un Moreno y un Quilmes. Pero como había quedado primero el de Moreno, como decíamos, vamos a convocar al grupo de jóvenes de la Escuela Secundaria 75 de Francisco Álvarez de Moreno a presentar su trabajo, que se llama Recuerdo de una herida abierta. Invitamos al grupo a pasar aquí al micrófono. Un aplauso fuerte para los primeros valientes que van a abrir este bloque y esta tanda 6. Hola. ¿Está bien así? Sí, está perfecto. Bueno, es un honor estar acá. Bueno, nos presentamos, como ya dijo, somos la escuela número 75 de Moreno, Francisco Álvarez. Y bueno, es un honor, la verdad, estar acá. Es la primera vez. Nuestra primera vez, y también todos somos del centro de estudiantes, el primer centro de estudiantes que se formó con mucho esfuerzo. Pero bueno, nosotros a todo esto, perdón que tengo la voz así, ganamos. Tuve que gritar. Nosotros a todo esto quisimos tratar sobre el tema de Malvinas, ya que este año, como algunos ya sabrán, se cumplen los 40 años. Bueno, a todo esto, un detalle que nos llamó bastante la atención fue sobre la finalización de dicho conflicto, de cómo fue ocultado por parte del Estado e invisibilizado por parte de la sociedad. Entonces, nada, les queremos presentar un trabajo, un video que nosotros hicimos con los pocos recursos que teníamos, ya que, bueno, somos nuevos, no sabemos editar, no somos profesionales, pero hicimos con todo el esfuerzo que teníamos, con todo el amor, hicimos entrevistas, fuimos al ESMA, al Museo de Malvinas, intentamos hacer todo lo que teníamos en mano y, bueno, y nos quedó dicho video, ¿sí? Entonces, nada, si puede ser, les presentamos el video Recuerdo de una herida abierta, que antes de presentar el video, me gustaría comentarles por qué le pusimos herida abierta. Nosotros quisimos tratarlo más que nada porque esa herida va más que nada por parte de la sociedad, que sigue prendida de cómo fueron afectados por dicha guerra y sobre los soldados también, de que hasta el día de hoy hay algunos que fueron a combate y otros que no tienen el reconocimiento que se merecen. Según van a ver en el video un par de relatos que nosotros pusimos sobre otros combatientes que no son reconocidos por parte del Estado hasta el día de hoy ni fueron reconocidos por la sociedad en ese tiempo. Sí, entonces nosotros queremos hacerle honor a eso y nada, les queremos presentar, les queremos presentar el video Memoria de una herida abierta. Ah, otro detalle más que ahí metidito a todo esto. Algo que nosotros quisimos hacer en honor al barrio. Nosotros en donde siempre nos juntábamos a hacer todo el proyecto desde el principio de año fue en la Plaza de la Providencia, no sé si algunos los deben conocer. Ahí, ahí nosotros casi todos los días nos juntábamos en esa plaza y un detalle que nos llamó bastante la atención es que esa plaza no tenía nombre. Entonces, nosotros con un poco de esfuerzo a principio de año, juntamos firmas, gracias también al profesor y al equipo directivo que nos ayudó para renombrar la plaza Héroes y Heroínas de Malvinas en honor a los guerreros de las excombatientes y a las enfermeras instrumentadoras quirúrgicas que participaron de dicho conflicto. Bueno.
es el teléfono de batalla. En la madrugada del 2 de abril, fuerzas argentinas iniciaron la guerra al tomar por asalto de las Islas Malvinas e instauraron un gobierno local bajo el mando del general Mario Benjamín Menéndez. En la madrugada del 2 de abril, fuerzas argentinas iniciaron la guerra al tomar por asalto de las Islas Malvinas. Inglaterra, e instauraron un gobierno local bajo el mando del general Mario Benjamín Menéndez. Los militares buscaron ocultar todos los delitos cometidos mediante dicha guerra y comenzaron el combate el 1 de mayo. En contra de lo que pensaban los militares argentinos, inició el conflicto del Atlántico Sur. Al tomar en cuenta las fuerzas inglesas llegaron hasta la zona de litigio y comenzaron el combate el 1 de mayo. Al principio toda la sociedad salió en apoyo de este conflicto bélico. Pero, ¿qué pasó cuando terminó la guerra? Al tomar en cuenta que dicha guerra fue desigual en todos los momentos. Al principio toda la sociedad salió en apoyo de este conflicto bélico. Pero, ¿qué pasó cuando terminó la guerra? ¿Cuál fue el momento más desagradable? El momento desagradable lo vivimos cuando llegamos a la Escuela Lemos, en Campo de Mayo. Pensábamos que nos iban a dejar ir a nuestras casas. ¿Cuál fue el momento más desagradable? Casi como Al volver de Malvinas, antes de regresar a sus hogares, los soldados tuvieron que firmar un compromiso que les prohibía hablar sobre lo que habían vivido en las islas. ¿Qué les dijeron a la vuelta? ¿Los amenazaron? Al volver de Malvinas, antes de regresar a sus hogares, los soldados tuvieron que firmar un compromiso que les prohibía hablar sobre lo que habían vivido en las islas. ¿Qué les dijeron a la vuelta? Si dábamos algún dato a los medios, podíamos ser sometidos a un consejo de lo que habíamos vivido en las Malvinas. Teniendo en cuenta que fue una guerra injusta llevada adelante por un gobierno militar, el cual fue denunciado por violar los derechos humanos de las personas. ¿Usted tuvo un reconocimiento por parte del Estado? ¿Acaso el ejército le dio algún apoyo por un gobierno militar, el cual fue denunciado? En la sergente 1 que está en Palermo, la sergente 1 es el cuartel donde comandan todos los cuarteles. ¿Acaso el ejército le dio algún apoyo económico? No están todos sentados ahí. Me dijeron que me presenté ahí, me presenté con la baja, con el papel de baja. Me dijeron, no te pertenece nada porque no te viste en combate. Me dijeron que me presenté ahí. Eso es lo que me dijeron. No busque nada, no busque nada porque no vas a encontrar. Me dijeron, no te pertenece nada porque no te viste en combate. Ponele ahora, ponele ahora. Que no den 10.000 pesos. Eso es lo que me dijeron. No busque nada, no busque nada porque no vas a encontrar. Era un camp. Tenía para viajar, tenía para ponerle ahora, ponerle ahora. Llegábamos con, que no dieron, en nuestra casa con un poco de dinero. Era no, no dio nada a nosotros. O sea que usted no fue reconocido por el Estado. No, llegábamos nada, en nuestra casa con un poco de dinero. De los 10.000 pesos que nos tenían que dar con él. O sea que usted no fue reconocido por el Estado. No fue. Pero ¿para qué les alcanzó entonces? Porque eso no de los 10.000 pesos que nos tenían para el que dar con él. Viajar, nada más. Tomar una bebida, una botella de agua. Pero ¿para qué les alcanzó entonces? Nada más. Porque eso no es nada. Y a todo esto, disculpen la palabra, nada más. Dieron de hambre, dieron de frío, todo, para que le den más comida. Exactamente. No, nada más. Bueno, Héctor, cuéntenos. ¿Cómo fue la vuelta? Esto, disculpen la palabra. ¿La sociedad lo acompañó? ¿O le dio algún tipo de recibimiento? A la vuelta de Malvinas, a la semana. Yo empecé a volví de Malvinas a poner un miércoles y el lunes ya fui a trabajar. Cuando me vieron en el colectivo, un par de vecinos, a la vuelta de Malvinas, a la semana. Yo empecé a volví de Malvinas a poner un miércoles y el lunes ya fui a trabajar. Los militares ordenaron lo que tenían que publicar los medios y no se podía cuestionar la información oficial porque existía censura previa. Los medios fueron el poder. Las pantallas de TV transmitían los presuntos detalles del conflicto del Atlántico Sur en un tono triunfalista. Estamos ganando, porque existía censura. Y entraban a los hogares por la TV, la radio y los diarios y revistas. Las pantallas de TV transmitían solo los presuntos detalles del conflicto del Atlántico Sur. La guerra estaba perdida, pero no podía saberse que era una noticia. Decían. Y entraban a los nuestros soldados volvieron al país escondidas y murieron más en el continente de los años subsiguientes a la guerra que en las propias islas. La guerra estaba perdida, todos producto del suicidio. Saberse tremenda noticia. Fueron olvidados luego de la guerra.
por los medios y por las políticas de Estado. Escondidas y murieron más en el continente los años subsiguientes a la guerra que en las propias islas, todos producto del suicidio. Fueron olvidados luego de la guerra, por los medios y por las políticas de Estado. Héroes de Malvinas y además proponer a través del programa Jóvenes y Memoria una puesta en valor de ese espacio público. Por eso pedimos que en la ordenanza el área de espacio público el municipio tenga en cuenta la sugerencia de los alumnos, que básicamente lo que quieran es cargar de contenidos simbólicos espacio. Aprobado por 20 votos afirmativos, ninguno negativo y una abstención. Hola. Bueno. Bueno, antes que nada decirles que sería interesante reconocer, antes de mi presentación, todo el esfuerzo, no solo nuestro, sino también de los héroes de Malvinas, las personas que nos concedieron las entrevistas, debido a que en algunos casos, algunos ni siquiera podían dar palabra por tanto trauma de la situación que tuvieron que vivir. Y tanto por respeto a la aportación de estos miembros, querría pedirle, aunque estén en ausencia, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, ahora me presento. Soy Oscar De Paoli, del Colegio Secundario número 75, alumno que aporta este proyecto junto con el Centro de Estudiantes para Jóvenes y Memoria. Quería enfocarme al menos en esta pequeña charla sobre una complementación al video, debido a que uno ve un video así, por ejemplo, en, no sé, un documental y dice, bueno, me están contando la historia de Malvinas. Pero es más que eso. Nosotros estamos presentando ideales, formas y conceptos que quizás a algunos se le pasan a la primera. Por eso, justamente, este evento viene a llamarse, o viene a dedicarse, a la memoria, a la verdad y a la justicia. No solo por lo que pasó en ese entonces, sino por lo que suele estar pasando y por lo que puede llegar a pasar a futuro. Bueno, quería empezar citando, a Julio Cortázar, un escritor bastante reconocido argentino, que puso en un libro de otro escritor, que ahora no me estoy acordando por los nervios, perdónenme, por ser la primera vez, es común. Acá está, Pablo Neruda. Bueno, en la introducción a un libro de Pablo Neruda, que es bastante importante, él toma una frase que se volvería súper conocida y que al menos en este caso es bastante conveniente,
que la frase dice así: que nadie venga a destruir sin saber cómo se ha construido, o que nadie venga a destruir sin saber cómo se ha construido primero. La verdad es una frase enmarcada en su contexto. Voy a empezar. Julio Cortázar puso esa frase justamente en un libro que reivindicaba o valoraba más que nunca a los escritores latinoamericanos. Generalmente en una cultura que viene vapuleada desde siempre por la influencia de países extranjeros con sus propios intereses. Pero reivindicar esta frase es mucho más. Reivindicar esta frase es hablar del saber, porque para construir o para destruir hay que saber cómo se construyó o cómo se destruyó algo. Hay que saber y no ser ignorantes de la historia que nos lleva a este punto, a esta actualidad y a un futuro del que quizás no sabemos o no queremos interactuar. Bueno, lo que quería decir más que nada... Lo que quería decir más que nada es que tanto la memoria, la verdad y la justicia, lo que es Malvinas, es recontra importante y se tiene que entender que había muchos intereses más que eso y se tiene que seguir investigando. Malvinas fue una tragedia para muchas personas y muchas otras cosas pueden ser muchas tragedias para muchas otras personas más que están viviendo en la actualidad. Así que el saber tiene que predominar y nunca se tiene que dejar de buscar. Bueno, muchísimas gracias y les pido a todos ahora un fuerte aplauso para el grupo de las 75 de Moreno que acaba de presentar. Este año hay muchas de Malvinas por los 40 años. ¿Alguien quiere preguntarle algo al grupo? Allá hay una preguntita. Vamos a hacer un poco rápido la preguntita. Ahí va. Si el centro tiene qué... Ah. Dale, buenísimo, buenísimo. También siempre acuérdense cuando comparten cosas de arrobar al de jóvenes, ya de, que de paso hablan de las redes. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario, aporte? Creo que hay otros grupos, la secundaria 2 hace Malvinas también, ¿verdad? Digo, para también el intercambio lo vamos a poder... Vamos a hacer, para no demorar tanto, y hay tres manos levantadas, vamos a hacer una cosa, les propongo. No que háganse la pregunta y vuelve, sino el grupo que acabo de presentar, mucha atención, se anota mentalmente, vamos a hacer las tres preguntas de las tres manos levantadas y después el grupo responde, ¿les parece? Así hay, se hace más dinámico, porque si no va el micrófono, vuelve, vamos a tardar mucho más. Está buenísimo que hay tres manos levantadas. Ahí vamos con la primera. ¿Cómo lograron entrevistar a los excombatientes de Malvinas? Algo que me interesó bastante. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que estaba por acá por el medio. Pablo, había una mano levantada. No sé quién levantaba la mano. A ver, el que levantaba, ¿ya está? Genial. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que más le interesó de este proyecto? ¿Se escuchó bien? Yo no. ¿Qué es lo que más le interesó de este proyecto? Muy bien. Y por acá había otra mano levantada. ¿No? ¿Había una tercera mano por ahí o yo vi mal? Sí, ahí está. Ahí va el micrófono. Espera que llegue el micrófono porque no se escucha, ¿no? Los chicos no te van a escuchar. Quería preguntar cómo le había surgido la idea de hacer este documental. Bien, bueno, ahí el grupo tiene tres preguntas. ¿Cómo llegaron a los excombatientes? ¿Qué fue lo que más les interesó este proyecto? ¿Y cuál fue la idea del documental? ¿Quién toma la posta para contestar esas tres preguntas? Ahí está. Bueno, una de las preguntas era... Ay, ¿cómo llegaron a los excombatientes? Ah, ¿cómo llegamos? ¿Cómo le hicieron en la entrevista? Bueno, fue... a través de contactos con ayuda del profesor Pablo Pasechú, un aplauso para el profesor, por favor.
que a través de ahí fuimos a la UCIM, en la que está en Moreno, y bueno, después yo aparte había hecho una entrevista que conseguí gracias a mi madrastra, que trabajaba en un restaurante, y bueno, y gracias a ella pude hacerle una entrevista a unos excombatientes. Y la otra, donde obtuvimos información, no fue justamente una entrevista, pero también donde obtuvimos bastante información, fue cuando habíamos ido al Museo de Malvinas, que está ubicado en el ESMA. Y bueno, y de ahí. Después otra pregunta, si no me equivoco, ¿qué fue lo que más nos llamó la atención? Bueno, en mi opinión, y no sé si también, si hay alguno que le gustaría aportar de los chicos que participaron en el proyecto, en mi opinión, un detalle que me llamó bastante la atención fue de que como allá en la guerra perdieron la vida 649 soldados y cómo es que cuando volvieron acá se suicidaron 2.000, pasando los 2.000. Es un detalle que cuando lo leí me dolió bastante, porque ahí ya estaban de entender de que cómo puede ser, de que cómo fue que el Estado y la sociedad los abandonó por completo y no pudieron soportar con tanto, es obvio. Pero fue un dolor bastante, creo que también para todos los chicos del proyecto. ¿Alguno quiere...? La tercera era, ¿cómo fue la idea del documental? ¿Cómo fue la idea del documental? En sí, ya trabajar con el proyecto de Malvinas, con el tema de Malvinas, fue por los 40 años, ya que este año se cumplieron los 40 años. Y sobre la finalización, nosotros habíamos visto bastantes documentales de cómo fue el maltrato durante la guerra por parte de los que estaban arriba, por así decirlo. Claro. Y un detalle que también que mucho por lo que vemos, por lo que se busca, que no hay mucha fuente de información sobre eso, es sobre la finalización, sobre el Estado y sobre la sociedad y cómo los ocultaron. Y fue de ahí, más o menos, fue agarrado mano de eso. ¿Una pregunta más? Allá y... no, a todos nos impactó. No, ni siquiera hay palabras para describir eso. Es más, Héctor Bravo y Juan, a los que le hicimos la entrevista personalmente, nos habían comentado de que no había palabras para describir lo que ellos sintieron. Y si ellos no tenían palabras para describir eso, menos nosotros al escuchar eso. En sí es una decepción por parte de la sociedad y el Estado en ese entonces. Y del dolor porque no... Es una falta, primero que nada, es una falta de respeto de cómo fueron olvidados, cómo los invisibilizaron, cómo los ocultaron, y fue shockeante. Ya con eso digo todo. Gracias. Muchísimas gracias. Muy interesantes todas las preguntas y también las respuestas. Bueno, invitamos ahora, dijimos que íbamos a hacer uno de Moreno y uno de Quilmes, a la secundaria número 4 de Quilmes, de Bernal, a presentar su trabajo. Adelante. ¿Podemos pasar con otro puesto? Ahí se está descargando. Ah, no sabía. No, perdón. No, entonces la 2. Perdón, me dicen las chicas que todavía no lo tienen en puerta. Si no, ¿querés que siga con lo de Moreno? Mejor, que solo claro. Ya tenemos, porque estas... Ah, bueno, como dije eso y no me dijeron nada, no entendí que no las teníamos. Bueno, disculpen. Vamos con la 55 de Moreno, invitamos a la escuela 55, disculpen a los chicos de Quilmes, a la 55 de Trujuy de Moreno, historias e identidades de nuestra comunidad, se llama el trabajo. Adelante.
voy yo y después va dale. Ella y después yo. Este se puede acomodar, pero para todo esto lo puedes poner así o así. Háganle cerca y fuera. Vamos. Buenas noches. Somos alumnos de segundo año de la Escuela de Educación Secundaria número 55 de Moreno. Nuestro proyecto se llama Historias e Identidades de Nuestra Comunidad. Y con este trabajo quisimos relatar la historia de vida de personas que por su estadía, por su labor comunitaria o por su labor en la escuela desde los comienzos, los consideramos referentes, protagonistas y forjadores de nuestra identidad comunitaria. Para esto realizamos entrevistas a vecinos, docentes y auxiliares que nos contaron su vida desde el comienzo en los barrios Lomas de Mariló y San Ambrosio, que conforman la comunidad educativa de la 55, sus problemáticas, sus miedos y sus anécdotas, y sus recuerdos quedaron plasmados en las mismas. También con el aporte de todos ellos, armamos este video que muestra nuestra historia comunitaria en la escuela desde sus comienzos hasta el día de hoy. En la madrugada del 2 de abril, fuerzas argentinas iniciaron la guerra al tomar por asalto de las Islas Malvinas e instauraron un gobierno local bajo el mando del general Mario Benjamín Menéndez. Los militares buscaron ocultar Thank you.
con el esfuerzo de quienes apostaron a un nuevo comienzo. Al elegir venir al barrio o crear uno nuevo para sus familias, cubriendo un derecho tan fundamental como es el de la vivienda propia, el hogar. Y si hablamos de hogar, siempre decimos que la escuela es nuestro segundo hogar, lo que nos da el sentido de pertenencia y más allá de las dificultades y de los tropiezos. Nosotros vivimos nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros enojos y nuestros triunfos personales en la escuela como en nuestro verdadero hogar, porque sabemos que allí vamos a encontrar cariño, comprensión, vamos a encontrar una escuela que contiene, que apoya, que no nos va a dejar solos nunca. Es la identidad de todos y cada uno de los que formamos parte de la 55, la que se vivencia en cada aula, en cada pasillo, en cada historia de vida y sobre todo en cada baile, canción, ritmo y presentación de sus alumnos. Cuando Mirta Orieta eligió la orientación de artes y danza, cuando Mirta Orieta eligió la orientación de arte y danza, le dijeron: ¿estás segura? ¿Qué chico o chica va a querer venir a bailar acá? Ella respondió: vas a ver, hoy tenemos un alumno, después serán 4 y el año que viene serán 100. Y así fue. Nuestra aula llena de jóvenes que en cada acto escolar, en cada encuentro con otros colegios, en cada escolarte, en cada presentación, mostramos nuestra arte y danza, con mucho orgullo, bailando folclore, rock, salsa, tango y cualquier ritmo a quienes nos quieran ver. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta al grupo, comentario, aporte o lo que consideren? ¿O alguno quiere, alguien del grupo quiere decir algo más? ¿No? Bueno, les damos un nuevo y fuerte aplauso. A ver, ¿allá hay una pregunta? ¿Querías hacer una pregunta? A ver, ahí hay una mano levantada. Ahí va. Yo soy docente de Moreno y yo conocí a Mirta y sé su compromiso y sé su trabajo. Así que un fuerte aplauso para ella y me encanta que la recuerden. Bueno, muchísimas gracias. Es importantísimo, la verdad nos enorgullece escuchar esto que ustedes plantean de la identidad con la escuela, de que la escuela sea un espacio donde ustedes se sientan cómodos, felices, contenidos, acompañados. Es importantísimo que sientan de este modo la escuela pública. Así que muchísimas gracias al grupo. ¿Ya está todo bajado? Bueno, genial. Así que ahora sí, vamos a invitar al grupo de la secundaria número 4 de Quilmes, de Bernal, a presentar su trabajo. Ahora sí, adelante. Un fuerte aplauso para ellos y ellas. Y adelante, las invitamos a micrófono a presentar. Hola, hola. Hola chicos, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Bueno, miren, nosotros somos la escuela número 4 y les traemos una entrevista que le hicimos a una chica, ahora señora,
que en ese entonces, cuando estaba en la secundaria, nuestra secundaria Japón número 4, hizo un trabajo práctico con un libro prohibido. Vieron que en ese entonces la censura, había mucha música censurada, libros censurados, y bueno, ella fue interrogada dentro de la escuela, sin permiso de nadie, así que nada, ahora con el video lo van a ver bien, más explicado, y con más detalle. Muchas gracias. Y así se vivió la dictadura. La última dictadura cívico-militar, denominada por los militares proceso de reorganización nacional. Esto de estar siempre pensando en llevar el documento, porque te lo pedían a cada rato. Así que bueno, había miedo. Bueno, Adri, nosotros sabemos que en el año 1979 fuiste interrogada por personas ajenas a la escuela. ¿Nos podrías contar más o menos cómo fue tu experiencia, cómo te sentiste? Un día viene una noche. Viene un profesor y nos empieza a comentar como un concurso que se iba a hacer en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires con respecto a la historia de San Martín. Se cumplía un aniversario, no recuerdo cuál. Entonces nos orientan a que formemos equipos con los compañeros, ¿no? Que nos reunamos ahí formando los equipos y empecemos el trabajo. El trabajo era contar un poco la historia de San Martín, lo que conocíamos y tratar de investigar. Entonces, bueno, en esa época teníamos el recurso de la biblioteca, que justo hacía poco se había inaugurado la Mariano Moreno. La cuestión es que armamos el equipo y uno de los chicos que estaba en el equipo dice yo voy a conseguir un libro. Bueno, quedamos así. Otra de las cosas que nos dicen que tratemos de ilustrarlo, ¿no? De hacer los dibujos que nos parecía. Bueno, a la próxima vez que nos reunimos, este chico trae el libro y nos advierte, dice, mi papá me prestó este libro, lo que sí me pidió que no comentáramos nada, de qué libro íbamos a sacar los datos, y el libro era La historia de San Martín, escrita por Mitre.
nos llamó la atención porque era un libro grande, estos de bibliotecas antiguas, ¿no? Y bueno, entonces la tarea fue empezar a leer el libro. Y a medida que íbamos leyendo, bueno, íbamos encontrando cosas que nos parecían novedosas. Como por ejemplo, en esa época, en el aula, estaba el retrato de San Martín en el caballo blanco, ¿no? Todo muy lindo. Y en el libro decía que había cruzado los Andes en mula y gran parte del cruce de la cordillera en camilla, porque estaba enfermo, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros eran todas novedades, ¿no? Nunca habíamos escuchado eso. Entonces, bueno, en el trabajo que hicimos volcamos todas esas cosas que nos parecían novedosas, que no se conocían de la historia. Otra de las cosas que recuerdo que nos llamó mucho la atención, de que bueno, ahí nos enteramos que en esa época el opio se usaba para, por ejemplo, muchas enfermedades, para calmar el dolor, ¿no? Y bueno, eran todas novedades, cosas que nunca nos habían dicho en todo el trayecto de la primaria y lo que venía de la secundaria sobre la historia de San Martín, convirtiéndolo en alguien más humano, en alguien más parecido a todos nosotros, ¿no? No al prócer del caballo blanco en el cuadro. Y entonces, bueno, hicimos todo un trabajo con muchos dibujos que sacábamos del libro y también, ¿no? Armamos toda una linda carpeta, pero un trabajo muy lindo. En la escuela primero se hacía, una vez que estaban todos los trabajos de los equipos, en el aula se elegía el mejor trabajo. Bueno, ese sale nuestro trabajo de nuestro equipo premiado en el aula. Después se hace en la escuela. Cada aula había presentado su mejor trabajo, se hacía como un concurso y salía el ganador. Que ese trabajo iba a ir a, supongo, bueno, en algún lugar que tenía que ver con lo que organizaban esta competencia. La competencia. Bueno, pasó el tiempo, unos cuantos meses, nadie nos dijo nada, no sabíamos qué había pasado después con eso. Una noche estábamos en clase, entra el preceptor y nos dice a un compañero y a mí, me acuerdo que se llamaba Marcelo Aviaga, que vayamos a dirección, que la directora quería hablar con nosotros. Bueno, en ese momento, como era el último año, por medio de los promedios habían elegido abanderado, primera escolta y segunda escolta. Yo era segunda escolta, este compañero Marcelo era el abanderado. Bueno, ahí fuimos a dirección, nos sentamos ahí con la directora. La dirección era una dirección tipo hecha como en un pasillo, media angostita. Y nos hace sentar la directora y cuando giro la cabeza así para mirar, veo un hombre parado, de traje, con anteojos negros. Estábamos, la escuela era de noche, ¿no? Llamaba la atención, medio como que impactó, todo de traje, ¿no? Y en el fondo del pasillo también otro hombre sentado, también de traje, con anteojos negros. Bueno, la directora ahí empieza a decir unas palabras que muchos no entendíamos qué quería decir y nos empieza a hacer un interrogatorio. En ese momento a mí tampoco me sonó como un interrogatorio porque no tenía noción de por qué nos estaba diciendo eso. Bueno, entonces empieza, bueno, preguntándonos cosas de nuestra familia, si nuestros padres militaban en política, qué ideas, qué ideología tenían. Recuerdo que nos preguntó si éramos católicos, si teníamos amigos subversivos, un montón de preguntas, dónde trabajaba mi papá, si mi mamá trabajaba, si nosotros teníamos ideas políticas, si militábamos en algún partido. Bueno, en esa época no, en mi caso todo le decía que no, este otro chico también le decía que no, nada que ver, ¿viste?, de lo que nos estaban preguntando. Bueno, y así fue el interrogatorio.
Entonces ahí después ella nos explica que era porque este trabajo que habíamos mandado a la provincia de Buenos Aires había llamado mucho la atención de algunas personas. En ningún momento nos presentó con estas personas que estaban ahí, esos dos hombres. Y bueno, y que querían averiguar por qué nosotros habíamos puesto esas cosas. Yo no puedo porque estoy filmando. Sale mi voz. Todavía sirve, todavía sirve. Los amigos del barrio. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Persona que amas puede desaparecer. Bueno, les pedimos un fortísimo aplauso para la secundaria 4 de Quilmes por el trabajo, por contarnos esta historia de lo que pasaba ahí en la dictadura, que representa muchas cosas, y como hicimos con los otros grupos, abrimos a preguntas, comentarios u aportes del público. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir? Ahí hay una mano levantada. ¿Lo ves? Acá, Pablo, al costado. Ahí está. Levántelo. Ah, se escucha. Gracias. Nada, el libro era el papá del chico este. Supuestamente era el libro del padre, pero nada, quedó con el padre. No, no sabemos el paradero del libro. ¿Otra duda? ¿Qué reflexión hacen con el nunca más? Bueno, quería preguntarles porque obviamente estamos en un año que es reconmemorativo de los 40 aniversarios de Malvinas y muchos de estos temas suelen salir a la luz y a mí me parece reinteresante que lo estén trabajando. Y mi pregunta, para no hacerla muy larga, era ¿qué es lo que más les pareció llamativo de esta historia? ¿Qué de esto les hizo decir, buah, no me lo imaginaba? Bueno, primero lo del nunca más, que me había dicho ella. Nada, es una frase simbólica de los años de la dictadura, la cual nos pareció correcta utilizarla, ya que, bueno, no sería algo que nos gustaría que vuelva a pasar, que se repita, y que nada, no es algo lindo para vivir de nuevo. Y por otro lado, la consulta de él, lo que yo creo que nos conmovió fue que haya sido una historia tan cercana. Es decir, estuvo, bueno, fue bastante cerca porque fue dentro de nuestra escuela, de hecho es la mamá del profesor, y nada, es algo tan cerca que uno no se imagina que puede llegar a pasar, y de todas formas pasa y sigue pasando. Bueno, muy bien, felicitaciones por el trabajo, por esta historia tan, como decíamos, bueno, que representa un aspecto de la dictadura que tiene que ver con la represión cultural, con el control ideológico,
y cómo utilizaban también la cultura como espacio de control y de persecución. Y lo asociaban claramente, ¿no? Acá aparece con la militancia, con la ideas de transformación, es lo que surge de esta anécdota que contaba esta persona, que fue, bueno, más que una anécdota, ¿no? Muy representativa. Bueno, invitamos ahora, continuamos, como habíamos dicho, con otro grupo de Moreno, que es la Escuela Secundaria Cortázar, me dijeron, ¿verdad? Me aclararon que era el nombre. Que presentan su trabajo que se llama Rastrillos Pequeños. El micrófono úsenlo cuando ustedes dispongan, o antes o después de la obra de teatro. Bueno, muchos nervios. Sí. Ahora vamos simplemente a actuar y después vamos a explicar lo que estuvimos trabajando y, bueno, esperemos que reflexionen sobre la obra. Gracias. Una última aclaración antes de comenzar. Nosotros, este tema es el trabajo infantil, que es una problemática que nos pareció curiosa, fue algo que lo venimos tratando mucho y que les prometemos que se los vamos a contar bien a detalle una vez terminada la obra. Así que muchas gracias por prestarnos este momento. Dos cochecitos. Deja que te puede lastimar. Pero son juguetes, papá. No, Kiara, haz caso, dame ya ese ladrillo. Pero papá, solo quiero jugar. Thank you.
familia dependía de mí. Pero solo eras un niño. Solo éramos niños. Aprender todo aquello que desarrolle al máximo nuestras capacidades sociales, físicas e intelectuales. A no trabajar y a tener una educación de calidad. Todo. Ustedes tranquilos, yo arranco y después ya los dejo a ustedes. Sí, vos tranquilo. Bueno, agradecemos un montón el momento de silencio.
de atención que nos han brindado. Queremos dar las gracias por poder convivir simplemente, por poder estar acá y por empezar, ya que este es el primer año de todos nosotros, de cada uno de estos integrantes, es el primer año que hacemos Jóvenes Sin Memoria. Y ahora vamos a abrir el preguntas y respuestas para así, de paso, poder contar un poco cómo surgió este proyecto con sus preguntas. Así que no tengan miedo de preguntar, porque así les podremos contar esta historia, con la duda. Bueno, la obra de teatro la decidimos hacer más o menos, todo el grupo lo decidimos hacer porque nuestra profesora de teatro, un aplauso para nuestra profesora Paloma. Que nuestra profesora Paloma, que fue un estudiante que participó de Jóvenes Sin Memoria previamente, nos contaba que participó en esto mismo que estamos haciendo ahora las generaciones actuales, y nos contaba que había mucho proyecto audiovisual, que había muchas propuestas, y que una de sus propuestas más interesantes que había visto fue una obra de teatro en vivo que interactuaba con el público. Nosotros nos inspiramos en eso para salir del público, para yo hablarle directamente a ustedes, para abrazar al público, básicamente. Ese fue el motivo por el cual elegimos hacer una obra de teatro, pues sentimos que era una forma más de conectar con ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? ¿Allá? La de atrás, la de atrás. ¿Por qué eligió la temática de trabajo? Ahí mi compañera. Un poco alto el micrófono. bueno, esto yo no estuve el primer día de clases de jóvenes, pero sé que tuvieron un montón de cosas, ¿no?, para hacer. Y ¿cómo? Reflexiones. Y bueno, y una de esas era el trabajo infantil, que lo terminamos decidiendo todos en grupo. Nos pareció mejor, bueno, porque estoy muy nerviosa. Bueno, sí, porque sí, obvio. Sí. Bueno, estuvimos también entrevistando a familias que teníamos, o en nuestras familias, o a conocidos, sobre que también habían trabajado. Y observamos también, porque a veces salíamos a la calle a ver a gente, ¿viste? Si veíamos más chicos o más grandes. Y todo esto, lo que queríamos llegar con este tema, es que se den cuenta, que reflexionen, que el trabajo infantil está mal, porque es estar dañando la infancia a un niño. Y bueno, creo que como todos necesitamos una infancia sana, ¿no? Y bueno, eso. No sé si algún compañero quiere decir algo. Y el chico de la... Ah, sí, el... Bueno. Bueno, ¿alguna otra consulta? Así ya... También acompaño lo que decía la compañera, era un tema súper interesante y me parece muy novedoso lo que propuso la profe y que ustedes
Muchas gracias a todos y espero volverlos a ver el año que viene en Chapa. Con ustedes, los gatos del Cortázar. Bueno, hermosísimo, coincidimos todos. Nos quedan dos grupos. Nos queda la secundaria 2 de Quilmes y la secundaria de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Sí? La secundaria 2 tiene un video, ¿verdad? ¿Y la secundaria de la UNCI tiene video también? ¿Eh? También video, buenísimo. Solo era chequear eso por las dudas, porque tenemos, es la noche de la tormenta de los inconvenientes. El cañón dijo, no doy más, y se apagó un cachito, pero ya nos ha pasado en otras tandas, no en esta, por suerte. Pero es que el calor, así que hay que darle unos minutitos, vamos a poner como una musiquita para que no nos durmamos, una musiquita medio así, para hacerle el aguante al señor Cañón, que se cansó, se le dio calor y ahí Dani está reiniciándolo a ver si tenemos suerte y arranca prontito. Pero para pasar los videos, por eso chequeaba lo de videos porque, bueno, necesitamos el cañón, obviamente. Así que ahora ponemos un poquito de musiquita a ver si el cañón se recupera con la música y por ahí sí... Nos ponemos pila. Seguinos. Nos encontramos en las redes. Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué tenés que hacer? Muy sencillo. Cada pack viene con... Seguinos. Nos encontramos en las redes. Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué tenés que hacer? Muy sencillo. Cada pack viene con un póster y un mazo de cartas. Cada carta tiene un combo de iconos con hechos o personas que fueron y son importantísimos para nuestra historia reciente. Tenés que encontrar en tu carta un icono que coincida con la carta que está en la mesa. Señoras, compañeros. No, pero no terminé de explicar. Volvamos al póster. Cada icono tiene un nombre y una explicación. Para poder dejar tu carta en la mesa, tenés que sí o sí decir correctamente cuál es el icono que coincide con tu mazo. Si no sabes quién es o qué significa... Obrero triste. No vale. Desocupación. Por eso, antes de empezar a jugar, hay que leer el póster para saber qué significa cada icono. Obvio que el ganador del juego es... de Quilmes, y el año pasado presentamos este tema con el fin de continuarlo este año porque no nos queda mucho por contar. El nombre de nuestro proyecto es Pensar Malvinizar Parte de Guerra 2, y ahora sí, sin más preámbulos,
lo dejamos con este video. Héctor Humberto Arieta, soldado de clase 1963, excombatiente, veterano de guerra, del grupo de artillería excombatiente. Mi nombre es Ricardo Mar Castaño, veterano de guerra de Malvinas, de la unidad décima brigada de infantería mecanizada de La Plata. Mi nombre es Germán Bonani, soy un exsoldado combatiente de la guerra de Malvinas, perteneciente al Regimiento 7 de Infantería de La Plata. Héctor Humberto Arieta, soldado. Actualmente soy secretario de Cultura y Educación de mi centro, que es el CECIN, del grupo de artillería aerotransportado 4. Mi nombre es Ricardo Mar Castaño, veterano de guerra de Malvinas, de la unidad décima brigada de Infantería Mecanizada de La Plata. Mi nombre es Germán Bonani, soy un ex soldado combatiente de la Guerra de Malvinas, perteneciente al Regimiento 7 de Infantería de La Plata. Actualmente soy secretario de Cultura y Educación de mi centro, que es el CECIN, de la ciudad de La Plata. No bombarde en Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos. En los primeros días de marzo de 1982, nuevos despidos y amenazas golpean al movimiento obrero. La Ford despide a miles de operarios. Efectivos militares rodean la planta en Pacheco y 3.000 trabajadores se movilizan en el puerto. La CGT llama a la movilización. La Comisión Nacional de Trabajo no apoya este plan de lucha, pero la decisión está tomada. Marcharán a Plaza Mayo. 30 de marzo, los trabajadores... ¿Dónde es? Che, pero esto es un video del 30 de marzo del 82. ¿No tiene que ser uno del 2 de abril? Igualmente es un video relacionado a la guerra de Malvinas. ¿Y qué tiene que ver el 30 con el 2? Lo que pasa es que la guerra de las Malvinas se da durante un contexto de dictadura. ¿Qué es la dictadura? La dictadura secuestraba, torturaba y desaparecía. Su crónica desaparecida. Social del orden, la jerarquía y la disciplina corre pareja con el odio hacia lo militar. Sin embargo, las anécdotas de cualquier reunión en donde los hombres que hicieron la conscripción obligatoria recuerdan las épocas de la colimba, en última instancia se aprueban con una risa cómplice, acompañada de alguna expresión ¡qué bárbaros!, pero no de la protesta, no de la indignación. Si ellos mismos se investigaron y ocultaron la información.
Además, los superiores torturaban a los soldados. Igual hay que pensar que los colimbas tenían entre 18 a 20 años, como nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros ahora? Bueno, nosotros estamos estudiando, algunos trabajando, saliendo a divertirnos. Calculo que habrán hecho lo mismo. Y sí, los sábados era obligado a ir a algún lado. Siempre o de colado o de invitado. En música sí. En ese tiempo, en el 70 y pico, estaba Kiss, me gustaba mucho. El rock, todas esas cosas de chicos. Con mi hermana, que es la que más cerca tengo, yo 8 años. Y entonces me acostumbré a escuchar la música que escuchaban ellos, ¿no? Y en esa época, bueno, se escuchaba los Beatles, Creedence, Rolling Stone. Me crié escuchando esa música y el oído, bueno, me ha quedado más para ese lado. Después, bueno. Yo de Andes Manguina era de yo, también tengo unos pinitos. Lee Jogger. Bueno, tengo vinilo de almendra, espineta, pescado rabioso, papo blue, y pasaba música yo. Y bueno, mi vida era... Me gustaba salir a bailar mucho. Allá, baile de pueblo, ya, íbamos a los centros estudiantes, íbamos a bailar, o que... Los chicos de la facultad hacían baile para recaudar, ¿no tenían? Che, ¿y los ingleses qué? Y los ingleses, corona, Thatcher, imperialismo, OTAN, lo de siempre. Ahora mismo, ellos se oponen a la usurpación por parte de Rusia de Ucrania, pero ellos usurparon las Islas Malvinas en 1833. Che, hablando de eso, ¿nosotros desde cuándo sabemos del tema Malvinas? Desde los 4 años en jardín. Ajá, muy bien. ¿Y las Malvinas son? Argentinas, obvio. Muchas gracias. Desde que tengo 10 años. ¿Y las Malvinas son? Argentina. Desde cuarto de primaria. Cuarto de primaria. ¿Y las Malvinas son? Argentina. Conocimiento de las Malvinas y de que tengo uso de razón. Perfecto. ¿Y las Malvinas son? ¿Cómo? Las Malvinas. ¿Y hoy cómo sigue la lucha? ¿Desde dónde y en qué cosas encontramos Malvinas? Mi función dentro del centro es ir a charlar los colegios. Colegios, universidades, centros culturales, donde pueda hoy a contar la historia de Malvinas, no la gesta de Malvinas, la cuestión Malvinas, hacer un general de qué es lo que pasa, por qué están los británicos ahí, por qué no se van a ir, qué es lo que están buscando, qué es lo que pasó dentro de Malvinas. Hubo una guerra, sí, hubo una guerra, pero hubo un montón de cosas más. Que lo mejoren para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en ese momento. La batalla diplomática está en manos de ustedes, que son el futuro nuestro.
por ahí, para aclarar, no dijiste el año del operativo Cóndor, que eso es importante. Son los años 60, en el 66, ¿verdad? No le erré. 66 es el episodio que cuentan los chicos, que, como saben, mucho antes de lo que fue el intento de recuperación de la dictadura, de las islas. Pero bueno, es una parte, a ver qué decís, interesante. Claro, sí, nadie sabe lo del operativo Cóndor. Como que no, claro, como que lo ocultaron, que digamos. Está muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle al grupo? Gerardo Cabo, además, el compañero que lideró esa, ¿cómo voy a decir?, reafirmación de la soberanía, ese operativo de reafirmación de la soberanía, estuvo detenido después por la dictadura, estuvo en la Unidad 9 de La Plata y fue asesinado en un falso intento de fuga en los alrededores de la Unidad 9 en La Plata. Esa es la historia y el final de Dardo Cabo, este compañero militante peronista que fue quien lideró ese... Quien lideró el operativo Cóndor. No, si no quiere hablar, dale. Que, como decía uno de los excombatientes, que un día nosotros podemos recuperar las Malvinas a través de la educación. Así que nada, estoy muy agradecida de ser parte de este proyecto y de ser parte de la escuela pública, que llevo un montón de conocimiento y espero que haya llegado el mensaje. Gracias por el trabajo, porque bueno, estos 40 años de Malvinas, muchos trabajos sobre Malvinas tenemos en este jóvenes, en esta edición 2022, y bueno, me parece que la perspectiva que nos proponían es bien interesante de pensar muy claramente la guerra en el contexto de la dictadura, ¿no? Sacarla de eso y saber que es un acontecimiento de la dictadura, no reivindicar esa guerra, no reivindicamos ninguna guerra y mucho menos esa guerra. ¿Eh? No romantizarla, dice acá la compañera. No quería hablar frente al micrófono y mirá todas las cosas que tenía para decirnos. Bueno, muchas gracias. Muy bueno el trabajo. Felicitaciones. Y ahora vamos con la escuela secundaria de la UNCI, de la Universidad Nacional de Quilmes. Invitamos al grupo a presentar su trabajo. Un aplauso muy fuerte para ellos y ellas. Bueno, hola, buenas noches y nada. Nos quería presentar, nosotros somos de la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes. La abreviación en realidad es ESET-UNQ, porque si no es muy larga. Nosotros somos estudiantes de cuarto año, es la primera vez que venimos acá, y también somos de tres orientaciones diferentes. No somos de un mismo curso, entonces nos unimos para hacer este proyecto. Bueno, nuestro proyecto es sobre los indios Quilmes y es que estuvimos trabajando durante todo el año sobre el origen del nombre de nuestra ciudad. Y terminamos tratando en el tema de que el nombre salió a base a la... que desterraron a la comunidad Quilme de donde provenía y de ahí en base a eso nació el nombre de nuestra ciudad. Se construyó en eso. Compañero Nacho, ¿te toca a vos o no? ¿A quién le toca? Claro, no empezaba vos. Sí, acá lo dije recién. Sí. Sí, sí. ¿A quién le toca? ¿Cómo vas a estar? Sí.
Bueno, entonces algunas preguntas que nos motivaron a hacer nuestra investigación fueron que ¿por qué nuestra ciudad se llamaba Quilmes? Si conocíamos la historia y la cultura de los indios Quilmes, porque la mayoría de los estudiantes de nuestra escuela no conocían la historia de nuestra propia ciudad. Entonces creíamos que era muy importante saber la historia de nuestra ciudad natal donde nacimos nosotros. Hola. Bueno, para conocer más sobre el tema de los indios Quilmes, trabajamos en conjunto con la profesora de prácticas del lenguaje y con el diccionario sobre la lengua nativa de los indios Quilmes, que es el quechua. Entrevistamos a descendientes de la comunidad de Quilmes y de los indios Quilmes y a representantes de la ciudad sagrada de Tucumán, de los indios Quilmes. Además de contactarnos con ceremonias y rituales propios de esta comunidad originaria, como la de la Pachamama y otras, hicimos un video que se lo quiero pasar. A raíz del investigado, decidimos que era importante realizar un aporte a nuestra comunidad escolar, realizando un mural que honre la memoria de aquellos primeros habitantes de nuestro actual territorio. En el siguiente video les queremos compartir algo del proceso de trabajo que venimos realizando en nuestra escuela. Muchas gracias.
Bueno, primero de todo, me reparece un gesto enorme a esta comunidad originaria a la que ustedes le hicieron homenaje y le rindieron respeto. Me parece algo sumamente importante que hoy en día recordemos un poco más sobre estas culturas, sobre esos llamados verdaderos dueños de estas tierras, que bueno, que hoy en día estoy viendo un poco más de reconocimiento y respeto por ellos, pero que creo que les falta un poco más todavía. Y bueno, mi pregunta era que si ustedes en todo esto que investigaron vieron algo que les gustaría hasta integrar en sus propias vidas, si vieron a esta cultura podría enriquecerme culturalmente a mí también. Sí, más que nada a nosotros mayormente nos gustó esto de los rituales porque nos pareció muy importante, porque mayormente a nosotros en la escuela hace unos años, en el año 2019, y mayormente parte, ponerle de los coordinadores, que no sé si está acá mi coordinadora Anaí, pero un aplauso para ella, que ella es re inteligente, la queremos un montón. Y ella también forma parte de, tiene raíces que forman parte de la comunidad originaria, yo también, y nos parece re importante esto también, el ritual de la Pachamama, porque en mi escuela se respeta mucho esto, y del año 2019 se hizo por primera vez en la universidad, en la ESET UNCI, en la escuela secundaria a la que nosotros vamos, se hizo la Huipala, y que es algo tan importante para nosotros que también nos gustaría tenerlo más diariamente representado en nuestra escuela. Eso. Y lo del respeto también, te lo agradecemos mucho porque es algo muy importante para Quilmes, porque Quilmes es una de las ciudades más antiguas de todo Buenos Aires. Se fundó en 1666 y trajeron a los indios Quilmes caminando desde Tucumán, encadenados desde Tucumán hasta cierta parte que no me acuerdo ahora, tengo mucho sueño, perdón. Y murieron en el transcurso muchas personas caminando desde allá, mujeres, niños, hombres, personas de edad bastante grandes, entonces también es, simboliza mucho respeto para nosotros también, que también se visibilice mucho más la historia de los indios Quilmes, porque mayormente piensan que no es tan importante la historia de una ciudad cuando sí realmente, porque atrás del nombre de una ciudad, como sería la de Quilmes, que también se la reconoce mucho por, creo que la famosa bebida alcohólica, pero aparte de eso también estaría bueno que lo reconozcan por su historia y por el gran valor que tiene Quilmes. Eso. Gracias por sus preguntas. Perdón, yo te quiero decir algo. Me quedé con las ganas. Sos muy buen actor, amigo. Seguí así. ¡Grande! Esta para vos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿O comentario? Así como hizo el compañero, aporte. Estaría bueno despedirnos con ustedes, son todos trabajadores. Por favor. Por favor. Bueno, a pedido del público. Considérense despedidos por esta noche. No se vayan sin los diplomas, cada grupo tiene su diploma. En dos minutos los entregamos. Igual yo quería decir una cosa más, bueno, me pareció
Quería celebrar, agradecer al grupo de la técnica de la Universidad de Quilmes por el tema. Es un tema que no se elige tanto en Jóvenes Sin Memoria como estos 40 años Malvinas. Hay mucho Malvinas, no hay tantos trabajos, por eso también está bueno reconocer haber elegido una temática original. Y bueno, quería solo señalar dos cositas con respecto